para su comentario del día de hoy. Ana hablaba de la paz, precisamente. Don Bernardo sigue soñando. En esta ocasión ha soñado con la paz del mundo. Cuéntenos, ¿qué vio usted en su sueño, don Bernardo? Buenos días. Muy buenos días. No sé si son unas píldoras nuevas que me ha recetado el médico, pero anoche tuve un sueño rarísimo. Tres sueños y un amargo de pesadilla. Comenzó recordándome de Lyndon Johnson, el que en 1965 mandó las tropas de ocupación aquí, pero que tres años después, en 1968, de pronto desistió de ser candidato presidencial a la reelección, porque en la calle le gritaban, sus iniciales eran LBJ, LBJ en inglés, hey, hey, LBJ, ¿cuántos niños tú has matado hoy? How many kids have you killed today? Y era por la guerra de Vietnam. Y él decidió, en ese momento de pronto, sin aviso previo, no ir a la reelección para dedicarse todo el tiempo a tratar de terminar con la guerra en Vietnam. Y mi sueño fue que Biden, ante una situación de dos guerras mundiales al mismo tiempo, en Israel y en Ucrania, y ante lo mal que se ve en las encuestas, optó por no ir a la reelección y dedicarse el año que le queda a tratar de eliminar esas dos guerras. Y que se buscó el Partido Demócrata un candidato mucho más popular para vencer a un Trump no demócrata, un peligro para la democracia en el mundo y en nuestro país también, y que el propio Trump, según mi sueño, que se iba mejorando con el tiempo, una corte había decidido que no podía ser presidente porque fue condenado. Y mi sueño positivo continuó con un tercer sueño, de que en Israel el Congreso de ese país había forzado a Netanyahu a renunciar y había devenido primer ministro a alguien no tan ultraderechista como él, que podría encontrar tal vez una mejor solución al conflicto con los palestinos y entregarle más tierra para que vivan tranquilamente y conjuntamente con los israelitas en ese territorio tan sagrado para ambas religiones. Y luego ese sueño se fue complicando porque se movió hacia el caso de las elecciones dominicanas. Y yo pensé, esto va a ser una pesadilla porque, imagínense, a seis meses de unas elecciones, un candidato renunciando, otro siendo condenado y no poder ser candidato. Y me puse bien nervioso hasta que mi sueño de pesadilla se convirtió en un sueño agradable. Pues no me acuerdo quién, si fue la Suprema Corte de Justicia o el Congreso Nacional, decidió que era ilegal que el Estado Dominicano diera dinero para contribuir a la finanza de los partidos políticos. Dinero que viene de los contribuyentes. Y entonces el sueño terminó, y eso me recordó en mi juventud, había una sopa muy clarita que nos daban a los niños a tomar, de la marca Campbell, que era la sopa de alfabeto, que en vez de fideos, lo que había era letritas del alfabeto para que los niños aprendieran las letras del alfabeto y el número de 1 al 0. Y el sueño fue que una gran cantidad de sopa de alfabeto con todas las siglas de los diferentes 50 y pico partidos dominicanos se fue vertiendo en mi lavamanos. Estaba abierto y todas esas siglas iban desapareciendo. Y al final apenas quedaban las siglas de 5 partidos, los 3 fuertes de ahora, un par de otros más, con ideas propias e ideológicas, con ideas muy firmes sobre cómo apoyar la independencia del poder judicial, cuáles empresas deben ser estatales y privadas, cómo enfrentar el tema haitiano. Y señores, amanecí con una sonrisa en la cara, como la del gato en Alicia en el País de la Maravilla, tanto así que cuando me acerqué a mi mujer y le sonreí, ella me dijo, pero tú sí amaneciste raro. Y ustedes que pasen un día con una gran sonrisa como la mía. Buen día.